usted puede arreglar a través de la visa T. Usted me ha escuchado hablar de la visa T, que es una de las visas humanitarias. Esta visa tiene tantos beneficios, pero antes de mostrarle cuáles son los beneficios de arreglar a través de esta visa, creo que también muchas personas quieren saber, pero ¿cómo arreglo yo a través de la visa T? Ahora, la visa tiene tres requisitos. El primer requisito es que uno haya sido forzado o obligado a trabajar o a cometer un acto sexual. El segundo requisito es que esa obligación tuvo que haber venido de amenazas o también de fuerza física. El tercer requisito es que si usted pasó a través de esto y gracias a Dios ya salió de esta situación, usted se ha quedado dentro de los Estados Unidos y no ha viajado fuera del país. Ahora, quiero mostrarle a través de este video todos los beneficios de esta visa T. Ahora, les acabo de mostrar un video donde usted pudo ver los beneficios de la visa T, ¿verdad? Sobre todo que uno puede arreglar dentro de los Estados Unidos. Uno puede también arreglar sin tener un peticionario y sin tener un patrocinador. Pero también me encanta la visa T porque sobre todo uno puede arreglar para la residencia después de que le aprueben para su visa. Y ya que tenga su visa, entonces, como le digo, el siguiente paso es aplicar para la residencia. Esto también se puede hacer dentro de los Estados Unidos sin que nadie lo pida, sin que nadie sea su patrocinador. So, de nuevo, los requisitos de la visa T. So, para una persona que dice, califico o no abogada, ¿cómo sé si puedo arreglar a través de esta visa T? Recuerde, el primer requisito es que usted tuvo que haber sido forzado, obligado a trabajar o a cometer algún acto sexual. Una de esas dos cosas. El segundo requisito es que usted tuvo que ser obligado a través de amenazas de hacerle daño o fuerza física. Y el tercer requisito es que si usted ya escapó esta situación hace mucho tiempo, usted se ha quedado dentro de los Estados Unidos y nunca ha viajado fuera del país. Por favor, si usted quiere aprender más sobre estos requisitos, en los videos que siguen voy a estar hablando un poco con más detalle sobre cada uno de estos requisitos. So, por favor, siga viendo estos videos. Ahora, antes de dejarlos ir, quiero leerles un verso. Este verso viene hoy de Josué 1:9 y dice así: Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Espero que les gustó ese verso de hoy. Y si usted me está escuchando, por favor, no se olvide que también usted nos puede encontrar en Instagram y en Facebook. Ahora, si usted se quiere comunicar conmigo, recuerde también que se puede comunicar a través de Facebook Messenger. También nos puede enviar un texto con la palabra visa al número que aparece ahí en la pantalla. Y también se puede comunicar a través
de nuestro sitio del web honestimmigration.com. También les quiero pedir por favor que no se olvide de suscribirse a nuestro canal para más información. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hasta luego.